Gracias, Humberto. Retomamos el contacto desde el Batallón Florida, aquí en Punta de Rieles. Ya están prontos para comenzar este diálogo con los medios, el ministro de Salud Pública y también el ministro de Defensa, Javier García Salinas. Comenzamos por lo que representa este nuevo vacunatorio que va a tener a una franja etaria que era la que seguramente había quedado en esta primera etapa del plan de vacunación un poco por fuera. Bueno, primero me gustaría aclarar que no es que hayan quedado por fuera, sino que todo responde a un orden. Exacto. Y ese orden respondía que teníamos que tener cubierto a la enorme mayoría del personal de la salud, que son ni más ni menos que 147.000 personas, de las cuales vamos más de 100.000 vacunadas, con dos dosis. Eso me consume 200.000 dosis, que son cuatro embarques. Luego teníamos que vacunar a los residenciales, que son 30.000 personas, por dos son 60.000, es otro embarque. Y finalmente los mayores de 80 años, que son 141.000 personas. Me consume 280.000 dosis. Entonces, yo ese compromiso tenía que cumplirlo. Y usted suma 200.000 dosis, 60.000 dosis, 280.000 dosis, y le da que realmente estábamos usándolas en el propósito que importaba, fortalecer y volver al sistema sanitario seguro, asegurar que los médicos no se afectaran y tener el menor nivel de cuarentena y de enfermedad y fallecimientos, por supuesto, de médicos y personal sanitario. Y en segundo lugar, las poblaciones más vulnerables, es decir, personas en residenciales y mayores de 80. Y enseguida pasamos a 71-79, que les quiero adelantar que en el día de hoy, en la tarde, la totalidad de los que quedan sin fecha, en esta tarde les va a estar llegando la comunicación entre esta tarde y mañana, con fecha cierta y con culminación de la primera dosis en fecha 6 de mayo. Eso está programado. De todas las mayores de 70 años. Y si tuviéramos alguna dosis restante luego de satisfacer la totalidad de la demanda de 70 para arriba, iremos hacia los 5 años anteriores. Pero eso es condicional. Y lo otro a destacar, que de 50 a 60 años se vacunó el 72%, o sea que tampoco no tenemos tanta demanda insatisfecha en esa franja etaria. Así que lo que vamos ahora... sí, hay algunas dosis que van a ser de AstraZeneca, que tenemos unas 9.000 dosis de AstraZeneca, de las 48.000, es decir, que se dieron 39.000, nos quedaron 8.000, que las vamos a distribuir también, pero la enorme mayoría con Pfizer, sí. Ministro, hay algunos trascendidos de prensa que surgen en la jornada de hoy que tienen que ver al rastro epidemiológico que se está modificando. ¿Se cambió la logística, la forma en la que va a trabajar el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la detección de casos COVID? Bueno, como usted bien dice, es un trascendido, seguramente es una interpretación. Como usted sabrá, estamos en una etapa de transmisión comunitaria sostenida, por lo tanto, cuando uno está en esa etapa de transmisión comunitaria sostenida, un poco cambia un poco la dinámica, no tanto. El rastreo no se abandona, lo que se pretende es que predomine el rastreo tecnológico, que lo tiene que hacer el propio usuario, y nosotros, nuestras fuerzas de rastreadores, las estamos volcando a trabajar en los brotes, porque los brotes es donde está el grueso de los pacientes, hay que desarrollar una tarea epidemiológica más fina, pero de ninguna manera se abandona el rastreo. Lo que sí, no se hace el rastreo persona a persona, sino por brotes, y pedimos llenar con el rastreo tecnológico a través de la aplicación del celular los contactos para poder trabajar. Además que tenemos una herramienta diferente, que es el test antigénico, que cuando usted tiene un positivo es importante hacerle a todos los convivientes el test antigénico para descartar rápidamente positivos. ¿Eso tiene que ver con que se ha perdido el 55% del rastreo del hilo epidemiológico? Eso tiene que ver con que estamos en la etapa de transmisión comunitaria sostenida. La estrategia cambia cuando cambia la etapa. Si usted estaba en la etapa de transmisión comunitaria 1, 2 y 3, es una. Cuando está en la etapa de transmisión comunitaria 4, es vigilancia centinela, centros hospitalarios, infecciones respiratorias agudas graves, ocupación sanitaria, fallecidos, ubicación de brotes, poblaciones vulnerables. Entonces, en ese sentido hay una adaptación. Igualmente se sigue con el rastreo, y eso es un hecho, porque cuando usted crece en una cantidad importante y en un mes tiene 90.000 o 90 y pico de mil casos, es evidente que el rastreo persona a persona se hace casi imposible, pero no así el rastreo tecnológico, que continúa. ¿Qué pasa con la cuarentena? ¿Va a haber también tanto el Ministerio del Personal de Salud?
aquellas personas que se contagien, que tengan un primer contacto con una persona contagiada, van a hacer cuarentena, ¿cómo es, van a haber cambios con respecto al personal de salud? No me quedó claro, ¿me repite la pregunta? Con respecto al personal de salud, ¿va a haber cambios respecto a la cuarentena que realizan? Es un tema que hay que estudiar, es obviamente que sí. Una vez que culmine la inmunización completa con 15 días posterior a la segunda dosis, sí. Ministro, hay que rever. Pero tenemos al ministro de Defensa también. ¿Qué tal? Vamos al ministro de Defensa, ¿no? Se va a pedir a los médicos que reduzcan. Somos los dos colegas médicos. Un colega de gabinete, colega médico. Le vamos a dedicar bastante tiempo también. Pero ¿se le va a pedir eso al personal de la salud, entonces, que baje? ¿Se le va a pedir eso al personal de la salud, que baje el tiempo de cuarentena después de la segunda dosis? Es un tema que lo va a definir la Dirección General de la Salud con epidemiología. Es un tema técnico y va a ser analizado. Lo que es muy claro ya, nosotros hacemos un seguimiento desde División de Seguimiento de Personal de la Salud, de EMPESA se llama, dentro de la JUNASA, y francamente ha caído drásticamente la cantidad de casos positivos en médicos y en personal de la salud, y por lo tanto las cuarentenas han bajado ya automáticamente, han ido bajando. O sea que, es decir, no, prácticamente, no es que no haya casos, pero ha descendido en una forma logarítmica y paralela al eje de las abscisas, hablando en términos físicos, ¿no? Ministro, Uruguay duplica la tasa de muertes por millón de habitantes en América Latina. ¿Cómo todo el periodo actualmente? Actualmente. No. Tenemos que tomar todo el periodo, señorita, porque la verdad que la tasa de letalidad está en 1,1 y le diría que si la actualizamos al día de hoy está en 1,20. Yo dudo mucho que la tasa de letalidad tomada desde el inicio de la pandemia estemos primeros. Bueno, si usted me habla de One World Data y de los últimos 7 días, es posible que estemos, sí, en uno de los más altos. También es cierto que Uruguay es uno de los países más certeros en el manejo de los certificados de defunción y más serios, y que tiene información más actualizada. Ahora, me gustaría destacar también, al menos impresiona médicamente esto, que es, tenemos un comportamiento antes de la P1 y después de la P1, tanto en el nivel de contagiosidad cuanto en el nivel de letalidad. A nosotros nos impresiona, y hemos pedido ya el estudio de la División de Epidemiología, que se haga especial énfasis en hacer un corte desde... Hasta el ingreso de la variante P1 y desde el ingreso de la variante P1 en adelante, porque hemos notado que ha habido un incremento de la letalidad, teniendo todos los recursos sanitarios para atender a todos los pacientes en forma adecuada. ¿Y usted y su partido han sido de los que han ido un poquito más allá en la necesidad o entendiendo la necesidad de tomar alguna medida más restrictiva de la movilidad, más allá de que después la decisión del Poder Ejecutivo se respaldó? ¿Usted entiende que este nivel de muertes actual que tiene Uruguay puede generar en la población la imagen de que el gobierno es indiferente por no tomar otras medidas desde las últimas semanas, cuando estamos arriba de los 50 fallecidos, 60 o 70? No, yo no creo que el gobierno haya sido indiferente de ningún modo. Digo, es la conclusión de un tema biológico. Nosotros estamos en la primera ola real en el Uruguay, cuando todos los demás países ya pasaron por la primera, segunda, tercera ola, ¿no? Todos sabemos las consecuencias que ha tenido solamente el confinamiento voluntario y las repercusiones que ha tenido. Un nivel mayor aún de confinamiento puede generar efectos secundarios indeseados mayores aún, como pueden ser lo que está pasando en Argentina, en Paraguay, en Chile, en cantidad de países, en Francia. Es decir que esos niveles de exigencia mayores, yo creo que están en la responsabilidad personal de cada uno en seguir cumpliendo en ese sentido con la responsabilidad personal que tenemos en cómo encaramos esta situación, en vacunarnos, en protegernos, en usar la mascarilla nasofacial, nasobucal, y tener reuniones dentro de la burbuja de convivientes, hasta que estemos todos inmunizados con inmunidad colectiva. Ministro, todas las muertes duelen, así sean 5, sean 10, pero ayer fueron 77. Sí, lamentamos muchísimo las 77 muertes y las 1.620 muertes que llevamos en casi 14 meses de pandemia. Evidentemente, no, mientras el año pasado tuvimos un decrecimiento de la mortalidad y fuimos
en vez de tener exceso de mortalidad como el resto de los países de toda América, tuvimos un decrecimiento, es decir, menos fallecidos durante el año 2020. Este año probablemente volvamos a las cifras del 2019 y sin lugar a dudas que el COVID-19 este año va a estar entre las primeras causas de muerte en virtud del efecto arrastre por la gran cantidad de casos. ¿Se está preparando algún plan específico para la atención de las patologías que no se están detectando? Por ejemplo, cáncer de cuello de útero, temas cardiológicos. ¿Qué plan se está elaborando al respecto? Sí, está trabajando la Dirección General de los Servicios de la Salud, la JUNASA, preparando el plan post-inmunización de todo el personal de la salud para hacer la detección precoz de todas las patologías oncológicas, Papanicolaou, mamografía, pérdida de sangre intestinal, antígeno prostático, tanto en la mujer como en el hombre, así como poner al día la coordinación quirúrgica. Se está hablando de 3.500 situaciones de cáncer de cuello de útero que pueden no haberse detectado en este año. Nosotros los datos que nos ha proporcionado la Comisión Horaria de Lucha contra el Cáncer y el director del INCA, que es el doctor Robinson Rodríguez, es que hubo un descenso en esos estudios en torno del 22%. Lo demás son cifras que harán las cátedras y harán algunos científicos que estimarán eso. Por supuesto que vamos a estar muy atentos, pero estamos ya con el plan embrionado y trabajando desde la JUNASA para dar respuesta a esa demanda insatisfecha. Ministro, ¿qué pasa con el...? Por los números que muestran las últimas 3 semanas, ¿se blindó abril desde el punto de vista sanitario? Está estabilizado el número de casos, tomando los últimos 7 días móviles con respecto a los 7 días móviles anteriores, con un discreto descenso, pero no podemos ni mencionarlo, simplemente está estable la situación, no ha seguido creciendo. Eso es lo que... ¿Es suficiente para blindar abril? Es una pregunta subjetiva con una respuesta subjetiva que yo no estoy en condiciones de respondérsela. ¿Qué pasa con el sistema COVAX? El sistema COVAX ha mostrado grandes debilidades y falencias, y a esta altura yo creo que la OPS y la OMS tienen que replantearse fuertemente, en primer lugar, haber coordinado de esta manera y obtener estos magros resultados, que no es porque lo diga acá, sino que los he dicho donde corresponde, en la OPS, en la OMS, lo hemos dicho y hemos expresado nuestro desazón y nuestro disgusto, digamos, por no estar a la altura. Por supuesto que Uruguay, como tomó las precauciones, tiene para inmunizar al 70% sin tomar en consideración el mecanismo COVAX. O sea que, entrecomillado esto, nosotros hicimos el desembolso para asegurar la llegada de la vacuna de la Organización Mundial de la Salud. Hicimos la reserva está hecha y va a venir, pero habida cuenta de las demoras, el Uruguay tomó el recaudo de cubrir al 70% con las dos vacunas que venía comprando, Sinovac y Pfizer. Ministro, ¿cuándo le va a llegar la confirmación de fecha, hora y lugar a las personas que todavía no fueron notificadas por parte del Ministerio de Salud Pública, sobre todo la franja de 18 a 70 años que está aguardando el arribo de Sinovac? ¿Y cuándo llegan? Aprovecho a consultarle también. No, respecto de 70 lo dije al principio. Que no me lo consultó usted ahora. De 50 a 70, comenté que de 50 a 60, el 72% se había inmunizado ya, y ya está la segunda dosis asegurada. Yo tengo vacunas para dar, pero las tengo que guardar para segunda dosis. Yo tengo 750.000 personas para segunda dosis. Entonces no las puedo rifar para apurarme a dar primeras dosis no teniendo la segunda. O sea que eso es de orden. De tal manera que la franja de 50 a 70, es decir, primero la de 60 a 70 y luego la de 50 a 60, vamos a seguir vacunando con Sinovac cuando esté llegando hasta 60 con Sinovac, ¿sí? Hasta 60 años con Sinovac, cuando llegue la segunda partida de Sinovac, de la cual no tenemos fecha cierta de llegada. Cuando tengamos la fecha cierta de llegada, el secretario de la Presidencia la va a anunciar seguramente. Y en cuanto a los de 60 a 70, vamos a continuar en forma inmediata, como esto termina el 6 de mayo, vamos a ir de 70 a 60 con Pfizer. O sea, esa es la estrategia.